Bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos vamos a la red social Twitter, la cuenta del ministro del Poder Popular para Petróleo, Tarek El Aissami. Ya vamos a tener en pantalla el mensaje que dice lo siguiente. Son tres y vamos a leer con ustedes el primero de ellos que dice lo siguiente. Elevamos nuestra denuncia al país y los pueblos del mundo sobre un nuevo ataque al sistema gasífero del oriente venezolano. Se trata de los mismos grupos terroristas de siempre que han actuado contra el interés nacional para afectar la vida de nuestro pueblo. Allí tienen la fotografía que acompaña esta primera publicación del ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami. En un siguiente mensaje dice que este vil ataque contra el sistema de gasoductos de Venezuela forma parte del libreto de sabotajes perpetrados por los enemigos de la paz. En este momento estamos sofocando el incendio provocado por esta criminal acción para regularizar el servicio de esta infraestructura. En otro mensaje, continuamos revisando la red social Twitter, dice que junto a la clase trabajadora de PDVSA y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, personal técnico y bomberos, lograremos recuperar en lo inmediato nuestro gasoducto a la vez de ir tras los responsables materiales directos y los que la planificaron para su captura y enjuiciamiento por estos hechos criminales. Y allí tienen la fotografía de la denuncia que realiza a esta hora el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami, a través de su cuenta en la red social Twitter. Y con esta información nosotros despedimos este contacto en directo. Continúen con la programación que les ofrece a esta hora Venezolana de Televisión.